La herencia cultural más fuerte que tenemos es la herencia afro, no es la herencia indígena. Nosotros no tenemos pueblos originarios, todos fueron eliminados brutalmente por los españoles y sin embargo nosotros reivindicamos lo hispánico frente a lo afro. En general, en lo que se refiere al Caribe, nosotros no hemos tenido probablemente esas luces, salvo Cuba. Cuba, que es como yo lo defino, esa esperanza posible, porque es una esperanza que es una revolución que existe y que nos alimenta. Pero en el Caribe no hemos disfrutado, si se quiere, ni siquiera de episodios como ha ocurrido en otros países de América Latina, como ha ocurrido en Venezuela, en Argentina, en Brasil, como está ocurriendo ahora en México, que a pesar de los reveses que de la embatida de la derecha, que ha logrado que ocurran estos reveses, pero que vemos como poco a poco también hay una, de nuevo, si se quiere, una vuelta. El triunfo de Morena en México, experiencia que nos dicen que sí, el movimiento progresista tiene futuro, que la victoria electoral no lo podemos considerar la victoria definitiva, que hace falta, si se quiere, que hayan transformaciones un poco más profundas. Me gusta mucho la propuesta de Dussel en ese sentido, de que no basta con que tengamos el triunfo electoral, sino que debe haber una reforma en la escuela, pero no a nivel, no una reforma superficial de mejora, sino una reforma que nos muestre otra historia. No puede ser que con una victoria progresista sigamos enseñando las mismas etapas históricas, eurocéntricas, y que sigamos matando, si se quiere, a través de la enseñanza de la historia, matando a nuestros pueblos originarios, que sigue ocurriendo pues en muchos países de América Latina, y que en el caso particular de Dominicana, aunque nunca hemos tenido, bueno, salvo el espacio de los 7 meses de Juan Bosch, que es probablemente uno de los gobiernos o era el único gobierno progresista que triunfó por la vía electoral en República Dominicana, pero que solo duró 7 meses, tenemos una enseñanza de la historia que ha ocultado, ha borrado de la historia el aporte de los pueblos afro, ha borrado totalmente la revolución haitiana de 1804, y eso pienso que es funesto para que los movimientos progresistas puedan beber de otra forma de ver la vida. Y en ese sentido creo que son de las cosas que tenemos que caminar para que los pasos que dan los movimientos progresistas, que dan los partidos progresistas, pues puedan seguir caminando hacia una consolidación futura sin que exista ningún tipo de cuestionamiento del exterior. Haití, recuerdo que postulaba en algún momento, en un pronunciamiento de Claxo, que hace unos años, que Haití sigue pagando cada año el haber sido el primer país de América en donde hubo una revolución negra, donde hubo una revolución afro, en donde un grupo de esclavizados triunfó sobre una potencia. Es una historia que debería llenarnos de orgullo como isla, como Caribe, como América Latina, pero sin embargo la trayectoria que ha sufrido el pueblo haitiano no ha sido así. Es una historia invisibilizada. Trujillo lo plantea así, como de una forma, como era una revolución imposible, y cuando fue posible, lo que pasó posteriormente fue que fue borrada, silenciada. Y el camino de Haití post-revolución, con todos los reveses que ha tenido en la historia y el cierre con la dictadura de Duvalier, pues ha sido un camino bastante tortuoso. Todavía, a pesar de que estamos en el año 2019 y que Haití ha tenido supuestamente varias elecciones democráticas, no podemos decir que se ha recuperado totalmente de esa herencia de la dictadura. La revuelta que hay ahora en Haití, una revuelta que son de las cosas que ocurren, Haití tiene aproximadamente 8 o 9 semanas
de presencia continua en las calles. Hubo también una integración la pasada semana de diferentes artistas haitianos, un poco emulando el ejemplo que nos dio Puerto Rico recientemente, pero no es noticia internacional. Sin querer hacer desmedro, porque lo que está ocurriendo en Chile es algo que no podemos tolerar, que no podemos permitir, esos símbolos que llaman a lo que pudo haber ocurrido en tiempos de la dictadura militar, pero Haití tiene ocho, nueve semanas de lucha en la calle y no genera el escándalo que generan otras luchas de América Latina, que tienen que generar todas el escándalo, pero lo que digo es que Haití lo seguimos invisibilizando, así como hemos invisibilizado la revolución de 1804. Y esta movida de ahora, que surge precisamente también por todo este... estas consecuencias negativas que traen la firma de acuerdos con el FMI, la reducción de los presupuestos para las ayudas sociales o lo que serían los servicios sociales. Haití es un pueblo que tiene aproximadamente el 80% de la población viviendo en pobreza, y este recrudecimiento con el alza del precio de los combustibles, que da el traste con el alza de toda la vida, pues llegó un momento que se tornó insoportable. Si bien es cierto, como nos comentan algunos amigos que son parte de los movimientos, de posibles movimientos políticos que esperemos que puedan tener éxito a futuro, la oligarquía utiliza muchas veces el clamor del pueblo, utiliza los movimientos sociales, se los apropia y los usa para sus fines. No es menos cierto que sí el pueblo haitiano está en la calle, que sí el pueblo haitiano exige a viva voz que tiene que haber otra forma de gestar la cosa pública. Anteriormente Haití había tenido una lucha por la corrupción en el uso de los fondos de Petrocaribe, y también es otra cosa horrorosa. ¿Cómo va a ser que el pueblo venezolano se desprendió en su momento de beneficios económicos? Porque lo que hizo con la ayuda que nos prestó a través de Petrocaribe fue precisamente buscar aliviar la gran carga que tenemos los otros pueblos frente a la dependencia tan fuerte del petróleo. Y en el caso de Haití, pues se demostró que fue utilizada de manera corrupta, y es una demanda que se toma de nuevo, que se reivindica también en este momento y que debe ser atendida de forma contundente, si bien con un proceso de diálogo entre las fuerzas que están en el gobierno y entre los partidos opositores tradicionales, pero también es muy importante que estén presentes estos movimientos sociales emergentes en el sentido de la lucha, pero que tienen un buen tiempo cociéndose y posiblemente gestándose una nueva fuerza política, que esperemos que sea así. Los analistas haitianos, que algunos han decidido incluso regresar de la diáspora, compañeros que están gestando cada uno de diversas posiciones la posibilidad de construir un plan país que no sea, es una crítica que ellos mismos se hacen, que no sea simplemente protestar por la forma en cómo les están gobernando, sino que desde Haití, la sociedad civil, la academia haitiana, las ONG y la gente que está en la diáspora, que ha tenido que irse porque no era posible materialmente seguir en Haití, pero que puedan construir un plan país desde Haití, con gente de Haití. Y eso es muy, muy importante. Y la crítica viene porque la protesta para que cambie la forma de gobernarse es importante. Pero ellos se planteaban también que la construcción de ese Haití que queremos tiene que salir de ello, y el proceso de construcción de esa propuesta país es como una tarea pendiente de la que están conscientes y que están haciéndose cargo en este momento. Y yo creo que es algo que la comunidad internacional tendría que respetar
pues quitando los eufemismos de ya sale la amistad, pero ahora entra el vinú, que es un eufemismo para lo mismo, para seguir con una política de control, como si los haitianos no fueran capaces de gestar su futuro, y eso es incierto. Los haitianos sí son capaces de gestar su futuro, y la comunidad internacional tiene que comprenderlo, y creo que es la primera exigencia que deberíamos los países caribeños y latinoamericanos hacerle a la comunidad internacional. Mira, hay un pendiente que para mí es muy importante, un pendiente, si se quiere, cultural, que tiene que ver mucho con, en el lado dominicano, esa negación de lo afro por circunstancias históricas que probablemente en un momento tuvieron su justificación, la necesidad de el negro que había dejado de ser esclavizado protegerse bajo esa categoría, esa raza social que creamos que fue el indio. En dominicanas no nos decimos negro, sino que decimos que somos indio claro, indio oscuro, y bueno, en su momento probablemente con una justificación, huyendo de la opresión. Pero es un pendiente reconocernos, nosotros como dominicanos afro, reconocernos como que compartimos una historia común, porque sí la tenemos esa historia común dominicana-haití, de la cual debemos sentirnos orgullosos. La herencia cultural más fuerte que tenemos es la herencia afro, no es la herencia indígena. Nosotros no tenemos pueblos originarios, todos fueron eliminados brutalmente por los españoles, y sin embargo nosotros reivindicamos lo hispánico frente a lo afro. Entonces, ese primer reconocimiento de que sí somos afro, de que sí compartimos herencia, de que compartimos una isla que en principio eran 5 cacicazgos, que esta frontera que existe es una frontera imperial, porque eran 2 colonias luchando por disputarse una isla, no es una frontera natural de los pueblos originarios, es una frontera impuesta, que no estamos planteando, porque ahorita es algo como la fusionista que hay que eliminar. Lo que planteo es que la existencia de los dos países tiene que partir de una mirada histórica cultural diferente, y ese es un pendiente para mí relevante. Y un pendiente importante, perdón, antes de decir el segundo pendiente, un pendiente relevante porque, por ejemplo, en el caso de Dominicana, el segundo socio comercial es Haití. O sea, nosotros tenemos un primer socio comercial importante, que es Estados Unidos, y el segundo Haití, que debería ser el primero. O sea que la existencia de un país no se concibe sin el otro. No se concibe el crecimiento económico de República Dominicana sin Haití. Los rubros más importantes que hacen crecer nuestra economía, que son el turismo, la agricultura, el sector construcción, y el sector comunicaciones es un cuarto, pero esos tres no se conciben sin la participación directa de la mano de obra de los hermanos inmigrantes haitianos. Entonces, tenemos una relación de codependencia, y eso tenemos que comprenderlo, y hay que superar ese mito de la invasión pacífica, ese mito de que no somos afro, que es muy bien utilizado por los sectores fundamentalistas, por la oligarquía, para que se siga manteniendo una población trabajadora con pocos o nulos derechos y que sigue construyendo la riqueza de unos pocos. Entonces, en ese sentido, tenemos que sincerarnos y ir caminando a borrar esos mitos. Y un elemento que se lo debemos al pueblo haitiano, que nos debemos dar la tarea, ya un centro Claxo en Dominicana, la Fundación Juan Bosch, ha iniciado de forma muy valiente ese proceso. Nosotros debemos una restauración, una retribución, una limpieza no sería la palabra, pero es que es como le debemos a Haití la clarificación total de la matanza del 37, le debemos la documentación exacta y le debemos un perdón oficial desde el gobierno, porque fue un genocidio ocurrido en tiempos de dictadura, del cual, si bien es cierto que no somos responsables todos los dominicanos, pero sí somos responsables como Estado, sí somos responsables institucionalmente, y es un hecho en donde ni siquiera
se puede decir a ciencia cierta la cantidad de hermanos haitianos que fueron asesinados. Fueron asesinatos cruentos, brutales, en formas no humanas, con el interés del dictador de blanquear la raza, precisamente por ese rechazo a lo negro, y en donde poner el epíteto de no es persona, es un haitiano, parecía como quitarle la responsabilidad al militar de que estaba acabando con una persona, eliminando a un ser humano. Y creo que sí le debemos esas disculpas oficiales. Pienso que a partir de ahí pudiera comenzar como una especie de proceso de sanar viejas heridas, pero eso tiene que partir de una voluntad política fuerte, de romper los mitos, de dejar de utilizar el tema haitiano para ganar elecciones, porque históricamente lo hemos usado para ganar elecciones, y de caminar como tenemos que caminar. Dos países que sus economías dependen una de la otra, que tenemos problemas ambientales similares, que somos víctimas del cambio climático actualmente, que si seguimos con impulsando ese modelo de acumulación extractivista, vamos a seguir complicando el tema del cambio climático, y lo que pasa en un lado afecta en el otro. Eso es una realidad, es un hecho, y tenemos que caminar hacia con esa mirada para resolver los problemas isla de manera conjunta los dos gobiernos. El cambio climático para Dominicana, te voy a citar un caso muy concreto. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Boca de Cachón, que está ubicada muy cerca de la frontera con Haití, y tenemos un lago, uno de los lagos más grandes de las Antillas, el lago Enriquillo, que comenzó una crecida sin explicación y inundó alrededor de 200, 300 casas, o sea, toda una comunidad, y fue necesario trasladarla a otro lugar. El cambio climático significa que este año hemos sufrido temperaturas nunca antes vistas, 36, 37 grados, un calor que no es el habitual. Cambio climático significa que se han producido más huracanes que en otras épocas, que un huracán duró dos días varados en las Bahamas, que tenemos espacios de sequía más largas que nos han afectado la agricultura, y eso tanto en Haití como en República Dominicana, huracanes con comportamientos inusitados que resulta más complejo preverlo. Y todo esto afecta de manera más directa a la población más empobrecida, que es la que se encuentra en mayor condición de déficit habitacional, la que se encuentra en orilla de ríos, cerca de cañadas, y que evidentemente sufre pérdidas, sobre todo económicas, y en muchos casos también pérdidas humanas. Cambio climático para nosotros dos países ubicados en una isla del Caribe, pues significa que la población en condición de pobreza sufre más la sequía, sufre más los huracanes, sufre más la lluvia, sufre más las inundaciones.